Bienvenidos a una nueva entrega de TV Christmas. Hoy tenemos una gran variedad de contenidos, humor, entrevistas, actuaciones y musicales. ¿Cuándo llegará la Navidad? Son de los que se preguntan. ¿Qué haré de comer? ¿Qué me regalarán? ¿Me tocará la lotería? ¿O por qué le echan pasas a los panetones si todos los odian? Pues no se preocupen, que nuestros reporteros han estado trabajando duro, una vez al año no hace daño, y han conseguido unas entrevistas que ya las quisieran para ellos los del Sálvame de Luz. Informan de que nuestros reporteros destacados están preparados y empezamos con el compañero que está junto con unas ovejas. Adelante, adelante. Buenas tardes, aquí nos encontramos a la gran noticia. Buenas tardes, ¿creen ustedes que tardará mucho en nacer el niño Jesús? Bueno, gracias por su intervención. Ahora le pasamos la conexión a nuestros reporteros que están con unos ángeles. Buenas tardes, ángeles. ¿Cómo afrontan esta noche tan especial? Buenas tardes. Estamos muy contentos de ser testigos de este gran acontecimiento. Atención, atención. Ya se acercan los Reyes Magos de Oriente. Adelante, adelante. ¿Qué tal el viaje? ¿Esperan ver al niño Jesús? El viaje ha sido muy largo y muy cansado. Pero venimos con mucha ilusión para ver al niño Jesús. Es cierto, estamos muy entusiasmados porque nace el niño y así poder adorarlo y darle nuestro presente. Hasta aquí os devolvemos la conexión. Un saludo a todos. En Navidad hay dos tipos de personas. Para los que se han identificado con la imagen de la derecha, hay una buena dosis de lo que necesitan como receta. ¡Hija, feliz Navidad! Mamá, ya sabes que no me gusta la Navidad. Ah, ¿entonces qué hago con este iPhone? Vale, compórate, vale. Niña, este año los Reyes Magos se van a traer carbón por Sabinotón. ¿Pero carbón de qué clase? ¿Turba, urra, amatita, infinito? Pues sigue así. Dos electricistas están preparando el árbol de Navidad. Cuando uno le dice al otro, avísame si se encienden las luces. Y el otro le contesta, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Como el juez prometió ser,
tolerante esta Navidad? Le pregunta un acusado. Hombre, ¿de qué se le acusa? De haber hecho mi compra navideña con anticipación. Pero hombre, eso no es un delito. ¿Con cuánta anticipación las compró usted? Pues antes de que viniera a la tienda. Llaman a la puerta de una casa. Sale la niña a abrir la puerta y su madre le pregunta. ¿Quién es? Papá Noel. Pues si no es papá, no le hablas. Gaya Mahoma bajaron un reloj. ¿Y qué marca? Pues la hora. ¿Es Papá Noel porque sigues entrando por la chimenea después de tantos años? Porque nadie tiene el detalle de dejarme las llaves debajo del crecentudo. ¿Qué le pasa a Santa Claus cuando se queda atrapado en la chimenea? Que le da claustrofobia. ¿Qué tipo de coche tiene Santa Claus? Un Renault. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? ¡Figurita! ¿Qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno? Que tiene insuficiencia renal. Acción. Los estudios recientes demuestran que la cantidad ideal del sueño es 5 minutos más. Y ahora hagamos una pequeña pausa publicitaria. No se preocupen, si decimos pequeña pausa, es pequeña pausa. No nos pueden molestar más. Cuando algunos canales cortan los anuncios para meter algún trocito de serie de televisión, no somos de eso. Llega la Navidad, un año más. Y alguien con su trabajo la va a hacer funcionar. Esto aquí, esto allá, todo bajo control. Mi padre es un elfo, es un ser especial. Con él todo está a punto, que arranque la Navidad. Creo que mi padre es un elfo. Sí lo es, sí lo es. Es un elfo. Creo que mi padre es un elfo. Porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los 3 primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel. Airtel invita. Y ahora con la M. ¿Son de los que piensan que la Navidad ha llegado cuando en el súper ya venden huevo helado? ¿Cómo saben? No es oficialmente Navidad hasta que en la tele no ponen la 40ª reposición de Solo en Casa o Un Padre en Apuros.
nosotros le traemos una propuesta alternativa este año. Oficialmente inauguramos la Navidad, a desabrocharse los cinturones y a sacar las palomitas. Total, después de los polvorones van las torrijas. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. A jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. A jingle bell time is a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Ooh! Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Clau, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mujer? ¿No es que estamos trabajando? ¿Qué pasa? Pues pasa que ya estoy harta del machismo que reina en esta fábrica. ¿Machismo? Pero señora, si en esta fábrica trabajan el mismo número de hombres y mujeres. ¡Es cierto! Sí, pero claro, los hombres trabajan haciendo juguetes y las mujeres envolviéndolos. Y eso que entre nosotras hay muy buenas carpinteras. Bueno, mujer, no te preocupes. Cuando regrese del viaje, prometo que lo soluciono. Y ahora ve a planchar mi camiseta y tráeme las botas, que tengo mucho trabajo que hacer. ¡De eso nada! Ya no más mujer plancha esto, lava aquello, envuelve más rápido. Este año pienso yo ir a entregar los regalos, quieras o no. Pero señora Claus, imagínese todo el dinero que se habremos gastado en marketing. La gente ya está acostumbrada al emblema de la compañía. ¡Santa y sus renos! Esa foto ya tiene más de 50 años. Desde que la echaron han cambiado los renos al menos 7 veces. Deberíamos cambiarlo por algo más moderno y rápido. ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¿Qué os parece Santa y su cohete espacial? ¡No! Esa es una de las malas ideas que tienes siempre antes de Navidad. ¿Te acuerdas del año pasado? Quisiste regalar material escolar a los niños en plenas vacaciones. ¡Esa era una idea buenísima! Tus juguetes solo fomentan el materialismo. ¿Sabes qué? Hazlo. Ve y entrega todos los regalos. Pero te digo que los de la Coca-Cola no van a estar muy contentos. Bastante problema tienen intentando encontrar esos colores para esos anuncios. Es un verdadero problema. Se están extinguiendo muy rápido. Y han intentado pintar osos panda, pero ellos se niegan diciendo que eso es racista. No importa. Iré por mi amigo, que ya falta muy poco para medianoche. Ningún niño se quedará sin su regalo esta Navidad. Menuda vuelta a liar estos dos. Todos los años tenemos que aguantar una pelea de última hora. Ya ves, me han estresado tanto que voy a necesitar un año entero de vacaciones para reponerme. Menos mal que mañana ya es Navidad. ¿Saben? Nunca se ríe o se baila lo suficiente. Por eso hemos invitado a nuestro programa para amenizarnos a unos peques que van a felicitarnos.
¿quieres jugar? Y tocaron las palmas, twist, twist. Se cogieron las manos, twist, twist. Moviendo la cintura, twist, twist. ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas, twist, twist. Se cogieron las manos, twist, twist. Moviendo la cintura, twist, twist. ¡Vamos a jugar! La estrella que brilla en el portal preguntó a los reyes, ¿queréis jugar? La estrella que brilla en el portal preguntó a los reyes, ¿queréis jugar? Y tocaron las palmas, twist, twist. Se cogieron las manos, twist, twist. Moviendo la cintura, twist, twist. ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas, twist, twist. Se cogieron las manos, twist, twist. Moviendo la cintura, twist, twist. ¡Paz y felicidad! Ahí van nuestras propuestas de moda.
ya va terminando. Casi, casi tenemos que terminar. Pero antes de desconectar, no cambien de canal. No se pueden perder nuestro final. Fátima Net les desean ¡Feliz Navidad!